Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El pasado mes de diciembre, el Ministerio de la Industria Alimentaria rindió cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular después de un ejercicio de alta fiscalización del máximo órgano de gobierno de nuestro país. Previo a esa rendición de cuentas, pues nuestra mesa redonda se acercó al trabajo de dos de los tres grupos empresariales que son parte de la estructura de la industria alimentaria en nuestro país. Hoy, pues dándole seguimiento a esa información, pues nos acercamos al tercer grupo de la industria alimentaria cubana, el grupo de la empresarial de la industria pesquera, sobre el que queremos pues tener información de primera mano, cómo anda su estructura, cuáles son hoy sus principales objetivos de trabajo, qué pasa con la pesca en Cuba, cuáles son las condiciones en las que se está haciendo, cuáles son las perspectivas. Y para eso tengo el placer de que me estén acompañando en esta tarde el ingeniero Armando Posada Lóriga, presidente de este grupo empresarial, también el máster en ciencias Jorge Arias Bringues, vicepresidente primero del grupo empresarial, la directora técnica de este grupo, la máster en ciencias Laura Izquierdo García, y el director de negocios Ariel Padrón Valdés, con quienes estaremos pues compartiendo nuestro programa de hoy. Así que los invito a que nos acompañen para conocer un poquito más de cómo está la industria pesquera cubana. Hoy en la mesa redonda, el colectivo del astillero Alcides Pino Bermúdez de Jibara, inmerso en un amplio proceso inversionista que inició en octubre del 2020, hoy permite 5 embarcaciones de 14 metros de eslora estén navegando. Aunque con déficit en las materias primas y el combustible en el último tiempo, la empresa pesquera industrial La Coloma continúa siendo la mayor exportadora de langosta en el país. En la empresa pesquera espirituana se multiplican los esfuerzos en la producción, la ciencia y la innovación salen al agua las 24 horas del día y entrar a tierra firme con el morral lleno es la mejor forma de aportar a la provincia y al país. Bueno, avances de algunos de los materiales que tendremos en la mesa redonda de hoy y vamos, como es habitual, a iniciar el programa con nuestra sección La Noticia del Día. Por segunda jornada consecutiva en el Líbano han explotado nuevamente beepers que estaban en poder, se dice, de militantes del grupo Hezbollah y ha causado 14 muertes y más de 450 heridos. Israel sigue siendo el principal acusado de estos hechos. El gobierno libanés, en este caso el primer ministro, ha calificado estos ataques como una violación de la seguridad de su soberanía nacional. De hecho, aunque Israel hasta el momento no ha emitido ningún tipo de declaración oficial, Hezbollah y el gobierno libanés consideran de primera mano que ha sido algo que está organizado por el gobierno de Benjamín Netanyahu. De hecho, el movimiento Hezbollah ha dejado de utilizar los móviles desde hace tiempo porque Israel rastreaba sus localizaciones y las utilizaba para esos ataques directos que hemos visto durante prácticamente todo este año contra vehículos y motocicletas, estos asesinatos selectivos que también han acabado con la vida pues, de altos comandantes de Hezbollah. Y es por eso que empezó a cambiar los móviles por estos dispositivos de localizadores de personas. Pero ahora en estos momentos pues se han quedado prácticamente pues sin las comunicaciones. Han habido heridos en los suburbios de Beirut, en el barrio de Dajie, también en el este del país, en el Valle de la Beca y en el sur. Y también ha habido algunos heridos en Damasco. Ha habido como una decena de combatientes de Hezbollah que también utilizaban estos dispositivos y han acabado en hospitales en la capital siria. En cuanto a Beirut, pues como comentaba antes, ha sido un caos absoluto y muchos hospitales han tenido que transferir a los heridos de un lugar a otro porque no dan abasto. Este es uno de los casi 3.000 buscas que ayer explotaron en Líbano y Siria. Se pueden leer el modelo y el fabricante, Gold Apollo. Es una empresa de Taiwán y su dueño asegura que ellos no tienen nada que ver y que una firma europea tiene permiso para vender sus productos. Esta es la sede de la compañía. Está en Hungría y se llama BAC. No han hecho declaraciones y su web está offline desde ayer. Medios especulan con que podría ser una tapadera del Mossad, el servicio de espionaje exterior de Israel. The New York Times, citando a fuentes estadounidenses, apunta que Israel logró introducir en los buscas una carga explosiva de menos de 50 gramos. La habrían hecho explotar con un mensaje enviado de forma simultánea.
Bueno, así está señalando las televisoras internacionales los sucesos ayer y hoy en el Líbano, que sin duda pues agravan aún más la situación que está viviendo el Oriente Medio y la posibilidad de que se extienda la guerra que Israel lleva contra el pueblo palestino también pues a más profundidad en el Líbano, donde ha habido ataques, ha habido pues acciones armadas del gobierno israelí, y ahora estos ataques cibernéticos que han causado pues decenas de muertos y miles de heridos dentro de la población libanesa. Noticia del día, noticia que tendrá seguimiento seguro en nuestros medios de comunicación, y con ella comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces del grupo empresarial de la industria pesquera. Bueno, la industria pesquera cubana sin dudas es una de las industrias alimentarias que más vaivenes ha tenido desde el inicio del periodo especial, y en cuya complejidad primero estuvo su unión con otros grupos empresariales en la industria alimentaria, y ahora pues su existencia como un grupo empresarial aparte dentro de toda la estructura de este ministerio. Me gustaría entonces acercarnos a cómo está compuesto hoy el grupo. Me gustaría que su presidente, el compañero Armando, nos hablara de la composición hoy del grupo empresarial, cuáles son sus principales misiones, qué situación tenemos productiva hoy en el país con la pesca. ¿Hay peces o no hay peces en Cuba? Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos los cubanos. Primero, bueno, reiterar las buenas tardes a usted, a todos los televidentes y radioyentes que nos están escuchando. Agradecer la oportunidad de poder expresar los resultados que hemos logrado en la gestión de la dirección del grupo empresarial en función de la producción de alimentos, que es la razón de ser fundamental. El grupo nosotros tiene otros servicios de transportación, de servicios de frigorífico, de construcción de embarcaciones, pero la razón fundamental de nuestro grupo es la producción de alimentos, que como todo nuestro pueblo conoce, van dirigidos a tres destinos fundamentales: al consumo de la población, a satisfacer las necesidades del turismo y a la exportación. Como se dijo al principio de la mesa, el grupo se crea en julio del año 2021 a partir del acuerdo 48 del Consejo de Ministros, y fue a raíz de la decisión de multiplicar por tres el anterior grupo empresarial, y se crea el grupo agroalimentario, el alimentario, que ya pasaron por la mesa recientemente, y el grupo de la pesca. El grupo de nosotros abarca todas las actividades de la actividad productiva de la pesca, es decir, que cierra el ciclo productivo, desde el desove, que es donde se logran las semillas para la siembra, el cultivo, la captura, la industrialización y la comercialización de nuestras producciones, que van a los tres destinos con que contamos hoy en el grupo. En el grupo contamos hoy con 30 empresas, estamos representados en todas las provincias del país, incluida en la Isla de la Juventud, al menos existe una empresa por provincia. Tenemos 5 provincias que tienen 2 empresas, y de las 30 empresas, hay 23 empresas que se dedican a la captura o al procesamiento industrial. Llámese a la captura, sea en la plataforma o en aguas interiores, en la acuicultura, o realizan las dos actividades. Además, tenemos una empresa nacional para el cultivo del camarón. Tenemos una empresa procesadora de alimentos que radica en La Habana, en Regla, conocida por la población, Prodal. Prodal. Además, tenemos 3 empresas que realizan comercio exterior, ya sea importación o exportaciones de nuestras producciones. Tenemos una empresa comercializadora dedicada fundamentalmente a la venta al turismo, Pesca Caribe, que tiene representación en varias provincias. Tenemos además una empresa que presta servicios portuarios y frigoríficos, empresas transportistas, y además una revista. La legendaria Maripesca, que sigue existiendo, ¿no? La legendaria Maripesca. Además, aprovechando las nuevas facilidades y las nuevas facultades, ya hemos creado 9 empresas filiales en el país. Tenemos aprobada también una MIPYME estatal, y contamos con 4 que están en diferentes procesos para su aprobación, dándole más autonomía al sistema empresarial nuestro,
a esa UE, que es donde realmente se realizan las principales funciones. El 63% de nuestras empresas hoy aplican el decreto 87 de organización del sistema salarial, y ese incentivo general es la estructura que tenemos. Contamos con 148 unidades empresariales de base y trabajan en nuestro grupo empresarial un poco más de 18.000 trabajadores. Ahora bien, ¿cuál es la situación actual hoy de la producción y de los destinos fundamentales? Para nadie es un secreto, en el contexto tan difícil que se ha desarrollado nuestra economía en los últimos años y más agravado en este año, caracterizado por déficit de recursos materiales, financieros, falta de liquidez externa y agudizado también por el tema energético. Hoy mismo lo estamos sufriendo desde el punto de vista por la generación eléctrica y por la disponibilidad de combustible. Y, por supuesto, algo que ha estado latente durante los 60 años, el efecto del bloqueo, que nosotros no estamos ajenos. Eso ha incidido grandemente en los resultados de nuestro grupo en los últimos años y en los decrecimientos. Tenemos que decir hoy, al cierre de agosto, que la captura total solo se cumple el 53%. Quiere decir que solamente hemos logrado un 53% de la captura que teníamos planificado hasta el cierre, y decrecemos con relación al año anterior. Pero sí es bueno resaltar que, aunque el resultado es desfavorable, hay dos actividades que para nosotros son muy importantes, que es el camarón de cultivo y la acuicultura, que venían decreciendo desde 2020 y desde 2022 respectivamente. Y esas dos actividades, a pesar de que no cumplen su plan de producción, con las medidas que hemos adoptado y que vamos a explicar durante la mesa, y lo que hemos hecho en función, hemos logrado detener el decrecimiento. Y ya durante este año, a partir del mes de mayo, han ido creciendo y estimamos que va a crecer. Muy difícil ya el cumplimiento de los planes productivos por las afectaciones que hemos presentado durante el año, pero ya es alentador las medidas que hemos adoptado en los últimos años, fundamentalmente en la acuicultura, que es donde más reserva tenemos para la producción de peces y la producción industrial de alimentos. Muchas veces los cubanos se preguntan, bueno, si somos una isla, ¿por qué no tenemos tanto pescado? Y siempre recuerdo aquí una intervención que se hacía en una mesa redonda, donde se explicaba que los grandes volúmenes de pescado que nosotros tuvimos en los años 80 no eran de nuestra plataforma. Venían de Perú, de frente a la costa peruana, frente a la costa canadiense, frente a la costa de Namibia. No era de nuestra propia plataforma. Ya esos temas en varias mesas se han explicado. En la década del 80 se importaban más de 77.000 toneladas que no pertenecían, pero también hay que reconocer que en esa época se pescaba mucho más de todas las especies en la plataforma que la que pescamos hoy. Pero podemos llegar a una conclusión, y es la pregunta que nos hace la población. ¿Podemos tener más pescado? Sí. Si solamente se pudiera cumplir con el plan que tenemos aprobado, pudiéramos duplicar al menos la oferta de pescado. Lo que tenemos hoy. Lo que tenemos. Y si seguimos con las medidas y resolviendo los problemas objetivos y subjetivos que están presentes hoy, podemos llegar al potencial tanto de la plataforma como de la acuicultura. Y es dos o tres veces más del pescado que hoy, en las condiciones que estamos trabajando, se está logrando. Por tanto, somos unos convencidos de que sí se puede producir más. No pensar de llegar al consumo que teníamos en la década del 80, porque dependía de la importación y de la flota que contamos en su momento, pero sí podemos lograr una mayor captura. Ahora, con relación a la producción industrial, que para nosotros es lo más importante, la población o los diferentes destinos no comen la captura. Lo que se va directo a la población o al turismo, a la exportación, es el producto final de la del procesamiento industrial. A pesar que la captura la cerramos al 54%, al cierre de agosto, tenemos la producción industrial al 67%. Y a pesar que tenemos menos captura que el año pasado, también crecemos con relación al año pasado en la producción industrial. Y eso ha sido posible, primero, porque con los financiamientos que hemos contado de nuestros ingresos por exportación, hemos destinado
un nivel importante de otras materias primas para la producción de alimentos, que es nuestro objetivo. Nosotros quisiéramos que el 100% de nuestras producciones fueran de origen de las especies que se capturan en la plataforma, en la cultura. Pero tenemos una capacidad industrial que supera los resultados. Y no nos podemos quedar con las manos cruzadas y con la incorporación de esa materia prima y con los encadenamientos que hemos logrado, tanto con el sector privado como las nuevas formas de gestión, hemos logrado contar con más materia prima, poder hacer más producciones y al menos crecer y estar por encima del resultado productivo o de captura de nuestra organización. Tradicionalmente, Armando, la pesca ha sido aportadora de rubros exportables para el país, que nos dan divisas para poder incluso importar otras necesidades que el país tiene. Pero viendo el balance de lo que se está produciendo hoy, ¿qué por ciento se destina a la exportación, qué por ciento se destina al turismo y cuánto a la población? Es una pregunta muy importante, porque siempre se pregunta por qué exportamos y por qué no se destina. En el plan anual de nuestro grupo empresarial, el 72% de la producción industrial, que está en el orden de unas 46 mil toneladas, van destinadas al consumo de la población, ya sea por el sistema de pescadería que contamos, las 255 pescaderías, o en la red de comercio, o se dedica una parte para las dietas médicas, para el consumo social, para organismos priorizados o para otro destino. Quiere decir el 71%. Hasta agosto, el real de lo producido, hemos logrado el 89% con ese destino. Para nosotros es una prioridad garantizar la alimentación de la población. Que es insuficiente, sabemos que es insuficiente. Que no se cumple la demanda, lo conocemos. Solo planificamos, y digo solo planificamos, alrededor de un 14% de nuestras producciones para la exportación. Y digo solo porque estamos obligados a incrementar las exportaciones o los ingresos. Nosotros somos, además de producir alimentos, pero somos un grupo exportador. Somos el grupo principal de exportación de nuestro ministerio. Podemos exportar y hemos logrado exportar, ingresar de 90 a 100 millones, y el principal problema que tiene nuestra economía, y nosotros somos parte de, y que tenemos que garantizar, es que tenemos que incrementar nuestras exportaciones, pero solo el 14%. Y hoy la situación de las exportaciones y los ingresos, a pesar de los problemas de la captura, es una situación favorable. Cerramos agosto con el 97% de cumplimiento en valores y al 148% los ingresos. Y ambos crecen con relación al año anterior. Por lo tanto, independientemente, que tenemos que reconocer que en el mercado hoy internacional, la exportación de los principales rubros exportables nosotros, de langosta, de camarón, de la propia angula, han bajado los precios. Contamos con un inventario a principio de año. Y algo muy importante que hemos ido trabajando es en lograr mayor eficiencia y mejor aprovechamiento de nuestras capturas. Y si lo industrial está, pudiéramos decir, con capacidades suficientes y con una eficiencia, evidentemente, porque va más allá incluso en porcentos que la captura, ¿qué más se puede hacer para incrementar la captura? Varias empresas, o la mayoría de las empresas, han demostrado, y nosotros tenemos una premisa en el grupo, que cuando evaluamos la gestión de las empresas, si decimos que vamos por más, no vamos por más evaluando indicadores de venta, de utilidad, sino vamos para más cuando realmente se producen más toneladas físicas de producción. Y hoy, de las 23 empresas, 14 empresas, nosotros consideramos que van por más porque están produciendo más que el año anterior. Esa es una premisa que evaluamos la gestión y creo que sí. Hoy hay reservas y tenemos ejemplos muy positivos. Podemos leer ejemplos de la empresa Prodal, que durante en estos días de la mesa vamos a ver un reportaje o está previsto. Mañana lo como un ejemplo de encadenamiento. La empresa Prodal, hace 5 años atrás, toda la materia prima era desbalance. Y hoy con encadenamiento ha logrado recuperar capacidades y producir tan de conjunto con la forma de gestión y lograr mayor producción de alimentos para nuestra población. Por tanto, sí consideramos que sí se puede producir más. En las condiciones, aunque sean difíciles, todavía tenemos reservas y podemos
seguir produciendo más alimentos. Y hay, por supuesto, empresas emblemáticas que han sido durante muchos años parte de esa avanzada de la industria pesquera cubana. Una que me es muy cercana, la conozco desde que nací prácticamente, es la industria pesquera de La Coloma en Pinar del Río. Y desde allí tenemos un reportaje hoy para nuestra mesa redonda. Aunque con déficit en las materias primas y el combustible en el último tiempo, la empresa pesquera industrial La Coloma continúa siendo la mayor exportadora de langosta en el país. Nosotros hemos logrado exportar en lo que va de año 616 toneladas, que con igual periodo del año anterior tenemos 70 toneladas por encima. Esta cifra pudiera ser superior si tuviésemos otro esquema de financiamiento que nos permitiera la adquisición de combustible, que es algo que ha estado limitando toda la economía del país, así como la compra de artes de pesca y algunos medios de mantenimiento para las embarcaciones que han estado limitados durante todo el año. Conocida por sus siglas EPICOL, la empresa materializa un programa destinado a incrementar la oferta a la población a partir de derivados de sus capturas y de alianzas con actores económicos estatales y no estatales. Este año hemos logrado procesar 850 toneladas con destino a consumo social, principalmente a través de la compra de materias primas con la propia exportación de la langosta, con el dinero de la langosta y con encarnamientos productivos con actores de la economía estatales y no estatales. Esto se vende a través de la red minorista de comercio y gastronomía en nuestras pescaderías, y además en momentos de picos de la agricultura, de picos productivos, se compran materias primas, se elaboran en nuestra industria y se comercializan también, así como a productores privados. Se le compra carne de cerdo, se procesa acá y se comercializa. Y en etapas del año le hacemos venta de productos a nuestros trabajadores, a la población y a retirados del sector de la pesca. Hasta el momento la empresa apuesta por la diversificación de sus producciones destinadas al pueblo y cumple con la entrega de productos para dietas médicas, no solo de Vuelta Abajo, sino además de las provincias Artemisa, La Habana y Villa Clara. Desde Pinar del Río, Roxana Yamazares González, especial para la Mesa Redonda. La música siempre tiene también su fallito en este programa. Estamos en vivo y por supuesto eso también nos pasa. Pero sigamos hablando de la industria pesquera en nuestro país y sobre todo de las estrategias que se tienen para poder incrementar esa producción y cómo dentro de esas estrategias está incluida la inversión extranjera en el país. Hablamos entonces con Ariel Padrón, director de negocios de este grupo empresarial. Y me gustaría, Ariel, pues hablar precisamente de eso, de cómo se han trazado estrategias para poder, en medio de condiciones adversas, como decía el presidente, problemas de combustible, problemas energéticos, problemas de diverso tipo que afectan a la producción pesquera en Cuba, cómo se adoptan decisiones para poder incrementar esa producción y cómo dentro de eso se inserta también la inversión extranjera. Muchas gracias, Randy. Reiterar los saludos para los televidentes y radioyentes. Bueno, ya el presidente inicialmente se refería que la estrategia para incrementar la producción en el grupo empresarial está centrada en incrementar la captura bruta, que es indiscutiblemente la materia prima fundamental que utilizan las industrias para hacer ese producto terminado que termina en la población. E indiscutiblemente esto se traduce en algo: tenemos que producir más pescado. Y la reserva principal, cuando hablamos de producir más pescado, está en la actividad acuícola. ¿Por qué la actividad acuícola? Porque hoy las capturas que nosotros realizamos sobre los recursos naturales que se encuentran en el medio natural, ya sabemos que están limitadas a partir de estudios científicos. Ahora, en esa plataforma insular tenemos aproximadamente un potencial máximo sostenible que asciende a unas 22.000 toneladas. El presidente explicaba que en el presente año nosotros nos encontramos al 53%. ¿Y qué estamos haciendo y venimos haciendo en los últimos años para poder incrementar y llegar a este potencial? En primer lugar, tenemos que elevar el esfuerzo pesquero. Y traducimos elevar el esfuerzo pesquero de dos formas. Una, o subo el nivel de embarcaciones que están operando en la plataforma, o elevo el nivel de artes de pesca que están utilizando las embarcaciones que operan en la plataforma. Bueno, el grupo empresarial está trabajando en las dos variantes. En las dos. En el caso de las embarcaciones que están operando en la plataforma, posteriormente se van a referir al programa con el que nosotros contamos de reparación y construcción naval,
Y en el tema de las artes de pesca, nosotros en el periodo pandémico y hasta el 2023 no fue imposible importar artes de pesca. Ya en el año 2023 se financiaron y entraron al país 1,9 millones de dólares en artes de pesca, y en este año se financiaron 5 millones y están en el país distribuidas en los territorios 3,2 millones de dólares en artes de pesca. ¿Eso está en las bases pesqueras? Eso ya está distribuido en las empresas. Que es un programa que no podemos detener, o sea, no es suficiente con decir hoy importamos 5 millones de dólares cuando lo logremos en lo que llega de año, porque ya esas artes están financiadas y vienen a camino. Tenemos que todos los años seguir financiando artes de pesca para mantener el esfuerzo pesquero. Y conociendo, Randy, como es lógico que tenemos problemas con el esfuerzo pesquero, tenemos que trazar otras estrategias, y está en que hay que aprovechar las corridas. Los momentos en que las especies se agregan, ya sea por reproducción o por alimentación, hay que hacer esfuerzo pesquero en ese momento. ¿Por qué? Porque en ese es el momento en el que yo, con la misma unidad de esfuerzo pesquero, incremento la producción, disminuyo los costos y mi pesquería es más eficiente. Saca más del mar. Saco más del mar, en otras palabras. Y hay un tercer elemento que es transversal, y es que hay que incrementar las capacidades de hielo, porque eso es lo que da la calidad de los productos que nosotros estamos sacando del mar. Logrando esto, en lo que estamos trabajando, nosotros somos convencidos de lo que decía el presidente, que si oportunamente disponemos del combustible, puede cumplirse ese potencial que hay que extraer del medio natural. Pero como usted decía, ese potencial es finito, tiene limitaciones, y hay que buscar otras alternativas, que es la acuicultura. ¿Qué es la acuicultura? Que en algún momento comenzó con un paso importante, después hubo, pudiéramos decir, carencias, hubo problemas, y se ha venido recuperando. ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos? ¿Hacia dónde están dirigiendo ustedes la estrategia? Correctamente, Randy. Tal y como usted decía, en estos momentos la matriz estratégica de la acuicultura cambió a partir de esas propias limitaciones. Recordemos que hace unos años, antes de la pandemia, se hacían en el país un nivel importante de cultivo intensivo, claria y tilapia. A partir de las limitaciones que hoy tenemos, ¿cuál es la estrategia? Sembrar el 100% de las presas y micropresas que tenemos en el país. Estamos hablando de una superficie embalsada promedio que nosotros podemos utilizar para la acuicultura de una 1.200 más o menos hectáreas de agua embalsada. Ahora, de esa agua embalsada que nosotros tenemos en el país, como promedio, están demandando unos 385 millones de alevines. Es una cifra grande de alevines de ciprínidos. Nosotros en el 2023 logramos la producción de 308 millones de alevines, que es la cifra récord de producción. En el presente año ya tenemos hecho y sembrado en las presas 200 millones. Y se estima cerrar el presente año con una cifra similar a la del año anterior. ¿Qué nos está limitando hoy para poder crecer y llegar a ese potencial de alevines? La disponibilidad de estanques de tierra con las que contamos en el país. El país cuenta con alrededor de unas 1.250 hectáreas de estanques de tierra. Esas hectáreas de estanques de tierra están en explotación aproximadamente 950 hectáreas, y solo el cultivo extensivo demanda 1.000 hectáreas. 50 son para el mantenimiento de los reproductores y el resto para el crecimiento de la larva a alevín. Así que esas son las que vemos en la carretera cuando pasamos, que está, podemos decir, los cuadrados de agua donde se trabaja, ¿no? Ese es el de lo que estaba refiriéndose. Correctamente, esas son las estaciones de alevinaje y las granjas de ceba con las que nosotros contamos, donde están, por supuesto, las salas de reproducción, que ya cerraría el ciclo completo de alevinaje y ceba. Ariel, pero eso lleva también alimentación, ¿no? En este caso, ¿por qué? Que era lo que quería exponer. El cultivo extensivo no lleva alimentación. Es de las presas. Es el de las presas, el que se siembra en las presas, que es de este que estamos hablando. Son los ciprínidos. Es un cultivo muy noble. Como no lleva alimentación, los costos solo se concentran en la producción del alevín, el traslado del alevín hasta la presa y, por supuesto, cuando alcanzan la talla comercial, la captura, la pesca que hay que realizar. Ahora, si nosotros hacemos un balance de lo que sería
llegar al máximo de siembra de todas las presas y micropresas, llegar a las capturas que tenemos en la plataforma marina, estamos hablando de que se estaría entregando a la población aproximadamente 5 kilogramos per cápita por habitante al año, cuando la Organización Mundial de la Salud está recomendando 12 kilogramos per cápita. ¿Qué tenemos que hacer entonces, Randy? Lo que usted estaba diciendo ahora. Tenemos que ir nuevamente al rescate de los cultivos intensivos, que para eso tenemos que hacer dos acciones fundamentales. La primera, ya había explicado lo de las hectáreas, tenemos que crecer en nuevas hectáreas porque las que hoy tenemos están comprometidas con el programa de cultivo extensivo y tenemos que importar el alimento. El 100% de las materias primas que se utilizan para la producción de alimentos, porque el alimento no se trae hecho, en Cuba se cuentan con fábricas de producción de alimentos, la agricultura tiene y nosotros también tenemos una fábrica de alimentos balanceados, ese alimento es importado. Eso siempre tiene un componente, por supuesto, la divisa, por eso también es importante que el grupo empresarial incremente sus exportaciones para tener divisas también para enfrentar un desafío como eso. ¿Y cómo hacer para que, junto con esa extensión de los cultivos de la acuicultura, pues puedan trabajar en ese incremento de las exportaciones, puedan trabajar también en la posibilidad de inversión extranjera en este sector? En ese sentido, nosotros tenemos previsto o prevemos una cartera de oportunidades y tenemos dos proyectos de inversión extranjera que hoy están aprobados. Tenemos un proyecto de inversión extranjera para el cultivo del ostión y la pesca del alto, que es en la empresa pesquera industrial de las tunas, y tenemos uno para el pepino de mar, el cultivo de pepino de mar y la siembra en el medio natural para repoblar en la empresa pesquera industrial de Granma. Y el resto de los proyectos que tenemos en cartera y que estamos intencionando son también en función del cultivo. Estamos hablando de los cultivos de tilapia, tanto en ambiente de agua dulce como en ambiente marino, porque es posible marinizarla. Estamos hablando de los cultivos de esponjas marinas, del alga marina, de otros moluscos marinos y bivalvos marinos y de la camaronicultura. En este caso, eso, como usted decía, lleva tanto el desarrollo de la camaricultura, la pesca, todas las artes, todo lleva un financiamiento externo. Ustedes producen financiamiento. Se ha hablado, lo decía el primer ministro, de la posibilidad de abrir nuevamente esquemas de financiamiento cerrado para algunos sectores del país. ¿Es posible en la pesca? ¿Hay algún proyecto en ese sentido? En la pesca es posible. De hecho, Randy, el esquema de financiamiento cerrado del grupo empresarial está presentado, estamos esperando a que nos los aprueben y en el esquema que se presenta el grupo es capaz de autofinanciarse, de adquirir las principales materias primas, insumos y todo el financiamiento que necesitamos para que sea sostenible la gestión del grupo y además de eso, por supuesto que estamos aportando también lo que no necesitamos a el país. Eso es parte de los retos que tiene por delante el grupo empresarial, sobre todo para poder revertir esa situación de solo el 50%, 54% del plan de producción cumplido hasta esta fecha, en medio de una situación alimentaria que sabemos es bien compleja para todo el país. Hay alternativa, hay búsqueda de soluciones en los territorios. Un ejemplo es lo que se hace en Santi Espíritu con el tema de la acuicultura. El secreto para lograr altas producciones pesqueras en un contexto marcado por fuertes limitaciones de recursos radica sin dudas en la voluntad, el conocimiento creativo y la experiencia de trabajadores como Rodolfo Enrique. ¿Cómo estuvo la jornada? Bueno, ahí se ve bien, tenemos 8 botes de pescado hoy. ¿Y eso qué significa cuando hay 8 botes de pescado? No, que hubo buen esfuerzo pesquero y que se dejó coger el pescado, porque hay veces que hacemos esfuerzo pesquero y no se puede coger, porque la pesca depende del tiempo. Sí, tiene su secreto, nosotros salimos del barco y vamos buscando la mancha. ¿Qué cosa es la mancha? Donde ellas están marcando, coletean. Ahí donde las vemos, le tiramos. Y si no, seguimos caminando y la seguimos buscando por toda la presa.
La empresa pesquera espirituana no vive ajena a las dificultades que enfrenta el país. Sus cerca de 600 trabajadores distribuidos en 5 unidades empresariales de base la colocan entre las más eficientes de Cuba. La empresa de nosotros cuenta con uno de los mayores bancos de reproductores que tiene el país. Nosotros en los cultivos seguimos trabajando con el semi-intensivo, que nos da la posibilidad de tener una alimentación, una menor alimentación con algunos piensos criollos que estamos elaborando en la empresa, y hemos trabajado principalmente incluyendo en la cría del colosoma, es una especie, que es un frutífero de naturaleza. De la forma extensiva, sí seguimos trabajando en todos los embalses, 16 embalses que cuentan a nuestra empresa, y presas, micropresas que pertenecen a la agricultura, al MININ y el MINFAR, y los productores privados. La empresa nosotros hoy tiene capturas ascendentes a más de 2.600 toneladas, con un plan de 2.766 toneladas al año. Nuestra aspiración es llegar a las 3.000 toneladas. En la empresa pesquera espirituana se multiplican los esfuerzos en la producción, la ciencia y la innovación salen al agua las 24 horas del día, y entrar a tierra firme con el morral lleno es la mejor forma de aportar a la provincia y al país. Oh, llevo como 20 años en la pesca, o más. De que salí de servicio militar. ¿Y cuál es el horario que prefiere? No, este de por la madrugada, porque por la tarde llueve, caen truenos, vienen los cambios de tiempo, esos malos. Yo prefiero... ¿Se cuidan entre ustedes en la brigada? Sí, como que no, nosotros nos cuidamos y usamos los medios de protección. Son una gran familia. Sí. Desde Santi Espíritus, Alexeis González y Dayana Marrero, especial para La Mesa Redonda. Bueno, de ciencia, de inversiones, de vínculo con las universidades y con la industria nacional, hablemos ahora en la mesa redonda cómo lo ha ido perfilando el grupo empresarial, hacia dónde se dirigen los pasos más importantes en este momento, y hablamos con la directora técnica del grupo, la compañera Laura Izquierdo, quien hasta hace un mes, me decía Armando, fue la directora del combinado pesquero de la Coloma, donde también fue director Armando, y que es uno de los lugares, como decíamos, de gran tradición en la pesca en nuestro país. Laura, ¿cómo se ha trabajado el tema de las inversiones en el sector? ¿Cuáles son las más importantes que hoy se hacen? ¿Y cómo eso lo vinculan con, se hablaba aquí de ciencia en este material de Santi Espíritu, bueno, con el desarrollo de la ciencia, con las universidades, con la industria en general en el país? Bueno, muchas gracias, Randy, y mis saludos reiterados a nuestro pueblo y la oportunidad de estarlos informando sobre un proceso puntual en la gestión del grupo empresarial para lograr los retos que tenemos en aumentar los niveles productivos y las capacidades instaladas de nuestra industria para la producción de alimentos. El grupo cuenta con un proceso inversionista marcado fundamentalmente en 3 programas que garantizan esos retos que hoy están bien identificados en nuestra organización. Tenemos un programa de construcción naval, rectorado por la empresa de construcción naval Seprona, que sabe hacer y distingue sus resultados en la construcción naval. Hoy, para mejorar ese parque de embarcaciones que cuenta nuestro grupo y su deterioro, está reforzado la reposición y la reparación de las embarcaciones. Hoy contamos con más de 18 embarcaciones entregadas, más de 22 cherneras, más de 250 botes plásticos, todo priorizando la actividad acuícola, que es el reto de desarrollar y ampliar para obtener las materias primas que nos van a multiplicar los alimentos para el pueblo nuestro. Otro de los programas que se trabaja es la recuperación y construcción de hectáreas, que ya se abordaba por el director de negocio, que es uno de los pilares fundamentales para poder contar con el 100% de los acuatorios en explotación y priorizar la producción de alevines tan necesario para multiplicar los peces, como en algún momento nos hemos referido. Otro de los pilares que tenemos identificado está la adquisición de equipos tecnológicos que nos da la búsqueda de más eficiencia de la materia prima que llega a nuestros planteles industriales
para multiplicar ese alimento que llega a la población con más calidad, con más inocuidad y prestos ya para la alimentación de nuestra población. Dado a estos tres programas también se encuentra la búsqueda de seguir implementando, desarrollando el uso de las fuentes de energía renovables, potenciando aquellas industrias que procesan para la exportación, para garantizar los ingresos que estos nos van a dar la posibilidad de sostener las materias primas fundamentales para nuestros procesos industriales. Se le da independencia del sistema energético y les permite seguir produciendo aún cuando haya apagones. Ya hoy contamos con proyectos definidos en industrias como la empresa pesquera industrial, que logra estar en construcción y debe cerrar el presente año con la construcción de un parque fotovoltaico que mejora la calidad de vida en nuestras comunidades pesqueras como parte de la responsabilidad social que tiene nuestro grupo en esas comunidades pesqueras. Ya así hemos concluido sistemas fotovoltaicos de paneles solares en el abasto de la alimentación para la iluminación y sistemas de comunicaciones en los centros de acopio. También en la actividad del camarón se presentan trabajos como es el tema de los sistemas de bombeo que tributan a la actividad, y se trabaja con los compañeros de Copestel y SEDAI en proyectos que aseguran las plantas de desove para garantizar la semilla del 100% de los acuatorios y poder completar la demanda que tanto necesitamos. Sin lugar a duda, la implementación y la generalización de los resultados de la ciencia, tanto de nuestro grupo, en nuestras empresas, así como el vínculo con las universidades, nos va a dar también una independencia en estar identificando y diversificando productos para la exportación, así como también potenciar los ingresos para generar mayor soberanía alimentaria, pudiendo multiplicar aquellas producciones con la utilización de los subproductos que generan nuestras plantas. Hoy he sabido, bueno, la importancia que tiene el vínculo con el Instituto Nacional de Ciencia Animal, donde se trabajan proyectos que mejoran la calidad de los suelos y aumentan los resultados de la agricultura, así como con Biocuba Farma, y se trabaja el encadenamiento para lograr un producto tan demandado que tiene muchos proyectos identificados en varias ramas, que es la quitina y la quitosana, tanto para la producción de alimentos como para el tratamiento de las aguas residuales que nosotros generamos en nuestra industria. Se puede convertir también en fuente de generación de materia prima y elaborar nosotros productos asociados a la actividad de la ciencia. Sin lugar a duda, la poder aprovechar la oportunidad que tenemos con aquellos proyectos que tributan al mejoramiento o a la calidad de nuestro medio ambiente, como es la construcción de parques hortícolas, las granjas de esponja para la producción de esponja, nos da también una libertad y una responsabilidad de cuidar el medio ambiente porque sirven de filtro biológico en las zonas costeras nuestras. Así, Randy, también está bien identificado en nuestro sector la utilización de la ciencia en aras de ganar más, generar más producción para la población y dándole valor agregado a nuestras producciones. Y en esa búsqueda, hablaba de las fuentes renovables, pues también ustedes han ido cambiando el parque vehicular, buscando también eficiencia en ese sentido, ¿no? Así es. Una de las cuestiones que se refería el presidente es que nosotros contamos con una cadena que cierra ciclo, y la transportación es otra de las cuestiones que hemos estado trabajando con la adquisición de más de 50 equipos
eléctricos que van desde las comunidades pesqueras a la venta de productos más cercanos a los centros vulnerables, a la población, y es más asequible para la población, así como la reposición de aquellos equipos ineficientes por equipos más eficientes que nos dan la garantía de sostener la cadena de frío para que nuestros productos mantengan la calidad y los requisitos para la exportación. Bueno, gracias Laura por estas informaciones, y ya que ha hablado usted de las capacidades que tiene el país en la construcción, reparación de embarcaciones, vamos hasta Jibara, lugar emblemático de Holguín, donde allí hay experiencias que también contamos en esta mesa redonda. Cuba no detiene la construcción y recuperación naval en el oriente del país. El colectivo del astillero Alcide Espino Bermúdez de Jibara, inmerso en un amplio proceso inversionista que inició en octubre del 2020, hoy permite 5 embarcaciones de 14 metros de eslora estén navegando. Esta es la sexta que en las próximas horas va camino al occidente. Y ahora comenzamos otras 5 embarcaciones más que están en proceso ya de ejecución para las empresas La Coloma, Santa Cruz del Sur y una para Flow Golfo en la Isla de la Juventud. La unidad empresarial de base, perteneciente a la empresa de proyectos, construcciones y servicios navales, agiliza las acciones en medio de las afectaciones eléctricas para entregar este 2024 2 barcos más a pesar de las carencias. Nosotros velamos mucho por la calidad de los productos, no solo en la construcción de embarcaciones, sí, todo lo que nosotros hacemos, construcción de botes, reparaciones, construcción de cajas de alevines, cualquier producción que nosotros hacemos, tenemos un equipo de calidad, que eso lo vamos chequeando ahí día a día. Se dice que uno de los mejores astilleros que construye barcos en Cuba es el de Jibara. Toda la materia prima que se emplea en el proceso es importada. Así estos jibareños conforman grandes estructuras de plástico reforzado con fibra de vidrio. Nosotros a partir del mes de enero de este año aplicamos la 87. La 87 da la posibilidad a nosotros formar salario y formar nuestro sistema de pago. Salario que hoy está alrededor, es decir, un salario promedio por trabajador de 5.000 pesos en el salario como tal, y entonces el pago por resultado mensual que oscila. Pudiera oscilar entre los 10.000 pesos, 8.000, según las ventas que tengamos en el mes. Y al cierre de cada trimestre cobramos nuestras utilidades también. Portables embarcaciones que formarán parte de la flota pesquera cubana. En un momento la construcción y reparación estuvo muy deprimida por el tema de financiamiento y de recursos. Todos los recursos nosotros son prácticamente de importación. Y eso un poco que nos limita, ¿ves?, a la hora de comprarlo en el exterior. Y entonces buscamos producciones alternativas, como son las mesas de rápido, kiosco, garita para custodio, varias producciones que nos dieron a salir adelante y no quedar en el camino, como han quedado otras empresas y siempre buscando alternativas. Hay un interés muy fuerte de la máxima dirección del país, del grupo empresarial, del ministerio. El reto está luego en revertir toda esta millonaria inversión que realiza el país en momentos bien difíciles, en producciones alimentarias tan demandadas en estos tiempos. El camarógrafo Eide de la Pera y Jordanis Rodríguez Laurencio, Canal Cubano de Noticias. Bueno, detrás de cualquier empeño que se realice en el país, por supuesto que está en primer lugar los recursos humanos, nuestros hombres y mujeres, y en este caso los de la industria pesquera. ¿Cómo se trabaja para la preservación de esos recursos humanos, para su mejora continua, para también la búsqueda de mejores facilidades para el trabajo de nuestros trabajadores de la industria pesquera? Sobre eso quiero hablar ahora con el vicepresidente primero de este grupo, Jorge. ¿Cómo se sigue trabajando desde el grupo pesquero para sostener esos recursos humanos, esos más de 18.000 trabajadores de los que se hablaba? ¿Cómo se trabaja también en la disciplina, en el enfrentamiento a las ilegalidades, a las indisciplinas dentro de este sector? Sí, buenas tardes, Randy, a ti y a toda la teleaudiencia que nos acompaña esta tarde. Para poder materializar todas las estrategias, las misiones que se han planteado hoy aquí en la mesa, es fundamental el trabajo que realicemos con los 18.750 trabajadores que tenemos en nuestro sistema empresarial. De ellos, poco más de 4.000 son mujeres que fundamentalmente laboran en las áreas industriales, que es donde se transforma la materia prima hasta la producción final para la comercialización de las mismas, de acuerdo a los destinos que estén planificados. Cada entidad nuestra, cada colectivo en nuestras empresas se caracteriza por la humildad, por la entrega y por el compromiso con la labor que realizan. Es decir, que hay un compromiso muy serio de nuestros trabajadores
en el cumplimiento de sus misiones. Que en lo fundamental pudiéramos resumirlo en dos aspectos fundamentales: e incrementar las producciones con destino a la población y lograr mayores ingresos al país por concepto de exportación y así contribuir con el desarrollo económico social. Esta fuerza de trabajo se ha caracterizado por ser muy estable en el decurso de los años, desde la propia transformación y desarrollo que tuvo la actividad pesquera desde el triunfo de la Revolución hasta la actualidad. Sin embargo, Randy, no podemos dejar de mencionar que en los dos últimos años ha habido una manifestación, una fluctuación en nuestra fuerza que, si bien no constituye una problemática seria, pero sí necesita y amerita de la atención y el seguimiento. Es mayor que en otros momentos. Correcto, por parte de nuestro grupo empresarial, de nuestro sistema empresarial. ¿Por qué está condicionada y por qué ha ocasionado esta fluctuación? En primer lugar, por la inestabilidad productiva a partir del déficit de materia prima hacia la industria y de los propios portadores energéticos, en nuestro caso el combustible diésel, como se ha explicado aquí, que ha tenido un impacto en los niveles productivos y por consiguiente en los ingresos de los trabajadores. Una segunda causa es la migración que ha originado hacia otros sectores de la economía, bien sea por el surgimiento de nuevos actores económicos, las formas de gestiones no estatal, u otro sector también que genera mayores ingresos y van en busca de precisamente de compensar esos ingresos. Y una tercera causa que no podemos dejar de mencionar y que es real, que constituye la salida del país. Ahora, ¿qué hemos hecho, qué hacemos para tratar de mitigar los efectos de esa fluctuación en nuestro personal y conservar esa estabilidad que ha caracterizado al sector? En primer lugar, se ha diseñado una estrategia de atención diferenciada con los 141 jóvenes que hoy están en su etapa de adiestramiento laboral en cada una de nuestras entidades. Es decir, que una vez terminado ese periodo, puedan incorporarse a ocupar plazas fijas en nuestras empresas y que puedan permanecer como una fuerza joven que permita revitalizar la fuerza laboral que tenemos. Y en este periodo, lógicamente, identificar las potencialidades individuales de cada uno y dónde puede aportar más una vez terminado, concluido su adiestramiento. De igual manera, en el año 2023 se incorporaron a nuestro sector 51 graduados del Instituto Marítimo Pesquero Andrés González Lin, que aprovechando la oportunidad para reconocer el trabajo en la formación de nuestro personal más especializado. Una tradición ya. Correcto, y que constituye en las especialidades de patrón de segunda, motorista y biólogo marino, constituye la columna vertebral de nuestra actividad productiva fundamental. Y acaban de iniciar y continúan estudios en este propio instituto 133 estudiantes que, una vez que culminen, se incorporan a las actividades productivas. Como parte también de la capacitación del personal y de la preparación, se logró iniciar con la Universidad Agraria de La Habana la primera edición del curso de técnico superior de acuicultura. Hace unos minutos acabamos de escuchar aquí en las intervenciones que es en la acuicultura donde está el potencial, el mayor potencial de la actividad pesquera si queremos incrementar los productos pesqueros. Pues entonces se impone la necesidad de formar ese grupo de tecnólogos que tienen la misión de desarrollar con éxito los procesos tecnológicos desde la creación de las larvas, la siembra de alevines y el propio manejo de las pesquerías cuando llegue el momento y hayan alcanzado la talla comercial. De igual manera, va a iniciar la segunda edición, es decir, que no concluye con esa primera edición que contó con una matrícula de 25, cuenta con una matrícula de 25 estudiantes, sino que en el mes de octubre va a iniciar la segunda edición con 25 estudiantes más, es decir, trabajadores de nuestro sector, pero con la particularidad que de esos 25, 5 provienen de otros organismos que también se insertan en las labores de desarrollo de la acuicultura. Es decir, que es importante que no solamente la pesca, sino que se han sumado otros organismos también en función de contribuir con la alimentación del pueblo. Lógicamente, si queremos garantizar esa estabilidad en nuestra fuerza, es importante el tratamiento salarial que seamos capaces de dar. ¿Cómo anda eso? Bien. Todas las empresas, es importante hablar, resaltar que todas las empresas nuestras aplican sistemas de pago por rendimiento.
en las distintas manifestaciones, pero fundamentalmente los sistemas de pago a destajo vinculados a las actividades pesqueras y a la actividad industrial. El ingreso medio hoy en nuestro sector asciende a 8.111 pesos. No estamos conformes con ese resultado. ¿Por qué no estamos conformes, Randy? Porque en primer lugar tiene un impacto en cuanto a los niveles de producción, pero además aquí se ha hablado de la capacidad productiva que se ha incrementado a partir de las inversiones que se han detallado. Y aún en las condiciones actuales somos conscientes de que pueden lograrse mejores resultados productivos que se materialicen o que se concreten en mejores ingresos a nuestros trabajadores. Pero ¿en qué medida nosotros vamos a lograr eso? En primer lugar, que todas las empresas logren explotar al máximo las facultades que han sido otorgadas al sistema empresarial. Y para no alejarnos del tema, sistemas de pago, ¿dónde se piensan? ¿Dónde se diseñan? ¿Dónde se discuten y se aprueban? En nuestras empresas. Es decir, que no depende de nadie, sino del actuar de la empresa. Primero, que segundo, que se logre mayor encadenamiento productivo con la forma de gestión no estatal, buscando cubrir las capacidades ociosas que existen en la industria. Lograr una estabilidad, cierta estabilidad en el suministro de combustible a partir del propio esquema de financiamiento que contiene la adquisición, la compra, está propuesto del combustible que va a utilizar toda nuestra actividad pesquera. Y no por último, menos importante, que se logre incrementar las exportaciones a partir de su diversificación, siendo esto, que no por último, la menos importante, una de las proyecciones fundamentales en el plan para corregir distorsiones y reimpulsar la economía de nuestro sistema empresarial. Y para enfrentar esas distorsiones también está el enfrentamiento a las ilegalidades, a las indisciplinas que aún quedan en el sector. ¿Qué se está haciendo? Sí, es una de las problemáticas más complejas de enfrentar hoy. Nosotros somos un actor más bajo el cumplimiento de las normativas y regulaciones pesqueras. Existe la actividad furtiva, que hace mucho daño, no solamente en el ecosistema, sino que es una actividad que hoy, a pesar de los esfuerzos que hace el país y estrategias que tiene el país para en alguna medida darle solución a esto, necesita un trabajo preventivo en profundidad, fundamentalmente, pero también amerita un enfrentamiento de todos los factores que intervenimos en cuestión de poder cumplir, de lograr materializar uno de los objetivos de la ley de pesca, que es la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Bueno, eso es parte de los desafíos que tiene la industria pesquera cubana, que necesita producir más, capturar más, ser más eficiente en su producción industrial, y de eso seguiremos hablando mañana. Aunque hoy no pudimos tener los teléfonos de Radio Rebelde, sí tendremos foro digital desde las 10 de la mañana en Cuba Debate, y está disponible nuestro correo mesaredonda@ideasm.cu para que usted nos haga llegar su opinión. Con ella regresaremos mañana para seguir hablando sobre la industria pesquera cubana, así que los invito a que nos acompañen. Y como hay tantos pinareños, hoy me voy en las imágenes del día con un evento que la Universidad de Pinar del Río está haciendo acá en La Habana y que trata sobre el tema del cooperativismo, un tema imprescindible si queremos también avanzar en la economía cubana. Sobre el evento internacional de cooperativismo, pues son las imágenes del día de hoy. Muy buenas noches.